Hola amigos, bienvenidos para hacer unas ricas tortas mexicanas y vamos a comenzar por partir este pan tetelera y vamos a llevarlo a un comal precalentado con poquita mantequilla o aceite. El chiste es dorarlo por los dos lados y ponerle esa grasita que le va a dar el brillo, que le va a dar textura. Tiene que quedar así el panecito, mira, sin que se llegue a quemar, y lo vamos a retirar del calor de ahí donde estuvo, para llevarlo al siguiente paso, que es untarle la mayonesa de tu preferencia y la cantidad que quieras. Sencillos pasos a seguir para hacer estas deliciosas tortas, para que emprendas tu negocio o para el gusto de toda la familia. Queso amarillo del normal, del que encuentras en cualquier lugar, así, dos rodajitas. Y le vamos a depositar ahí la carnita. Esta carnita ya estuvo preparada. Puede ser de puerco, puede ser de res. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces para que aprendas a hacer esta deliciosa carne, que es el secreto para que el cliente regrese. Y vamos a depositar un poco de tomate. Y posteriormente lechuga. Es lo básico para hacer unas deliciosas tortas, te rinde bastante y le sacas ganancia, amigo o amiga. Y el jalapeño en vinagre, que es opcional, ya dependerá de la persona, pero por lo regular todo mundo las quiere en México. Muy ricas, te van a gustar, te rinden bastante, como te lo he dicho. Y pues el aguacate, también este sabor delicioso del aguacate, que no falte en esta deliciosa receta tradicional mexicana, que combina cualquier temporada del año. Bien fácil a seguir. Si tienes alguna pregunta, te espero en mi canal, en La Cocina con Ernesto del YouTube, que es ahí donde respondo a la brevedad posible todo el tiempo. Y así vino quedando, mira, fácil y sencillo, torta mexicana, antojito que nunca debe de faltar en nuestras mesas. Te espero allá y a deleitar esta deliciosa torta mexicana con sencillos ingredientes para que inicies tu negocio de venta de tortas. Así es, te dejo aquí los ingredientes que requerí en la receta. Te espero en mi canal, en La Cocina con Ernesto, del YouTube. Bye.